enemigo popular. Mira que soy a sus traidores, mira a ninguno de los demás. Somos los miedos de los que perdieron la guerra civil. No somos Boom, ni Bob, ni Harry, ni Rockers, ni Nintendo. Queréis engañaros, pero no podéis, tampoco me demos precio. Vosotros veréis qué hacéis, vosotros ya veremos. Somos los viejos de los obreros que nunca podisteis matar. Somos los viejos de los que perdieron la guerra civil. Somos los viejos de los obreros que nunca podisteis matar. Somos los viejos de los que perdieron la guerra civil. No somos nada. ¡Mierda para el Estado! ¿Quién es tu identificado? ¿Quién es tu problema? 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 Buenas tardes de nuevo. Otra semana musical, programa dedicado al rock, a la música alternativa, también a la cultura, en este caso la literatura. Tenemos un invitado ansiado, el señor Evaristo Páramos, pues que fuera líder de la Polla Records, ahora con dando cera por todos los lados donde le dejan con los gatillazos. Pero bueno, pero antes de comentarte que hemos iniciado el programa, por supuesto, con la Polla Records y con los asturianos Escuela de Odio, que están iniciando su gira 25 aniversario y el 2 de febrero estarán en Madrid, más en concreto en la Sala Independent. Y nada, pues recordarte los datos de este programa: 107.5, zona noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, en Madrid capital, también a través de internet en www.radioenlace.org. Y bueno, pues estamos en las tres redes sociales que yo entiendo principales, en iVoox, todos los podcasts, todas las entrevistas, así que si quieres volver a escuchar esta entrevista o te la has perdido a través de iVoox, lo puedes hacer. Y por supuesto agradecer a manerasdevivir.com, a insonoro.com, a losmejoresrock.com y un saludo, porque bueno, ellos siempre tienen a bien compartir los podcasts, las grabaciones de nuestros programas. Y por supuesto, Asalto Mata Radio Rock, un saludo a todos los que nos estén escuchando a través de esa plataforma los jueves a las 9 de la mañana. Ciegos a
Pues aquí estaba que me pillaba el toro y sonando los gatillazos. Buenas tardes, Evaristo. Sí, muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, un poco cansado, pero es por la edad. Cansado. Muy, muy maratoniana la promoción. ¿Te han llevado los chicos de Desacorde a muchos sitios? No, va bien. Ya saben medir la fuerza del animal. Te conocen bien. Bastante, te tienen calado, ¿verdad? Sí. Pues también saludar, por supuesto, a Bego y a Jorge de Desacorde Ediciones y a Leo Cebrián, nuestro colaborador intermitente. Buenas tardes a todos. Hola, buenas. Y a nuestro colega Rafa. A nuestro colega Rafa también, que está por aquí. Persona honrada y trabajadora, desgraciadamente. Persona honrada y trabajadora, sí. Suele abundar más los honrados entre los trabajadores, ¿verdad? En general, sí. En general mola. Muy bien, pues comentarte, vamos a ver. Tengo entendido, también en el libro lo dejas caer, que a ti lo que son los temas de las promociones y las entrevistas no lo llevas demasiado bien. No es mi terreno natural, no. Pero bueno, me apaño y en concreto este librico me apetecía darle un poco de cancha y que se vendan los que se puedan, sí, por supuesto. Ajá. Sí, es que los cobramos, ¿eh? Es fundamental, ¿no? Eso, sí. Sí, en este caso sí, sí. Y aparte, bueno, me tiré, yo qué sé, el anterior libro no aparecí por ningún lado porque decía, uff, ahora no quiero. Fue más o menos así. Ajá. Y te la tenían ya, te la tenían cogida esta vez. No, también he tardado el doble de lo que se esperaba en escribirlo y en aclararlo y en dejarlo más o menos apañado, porque uno ha leído libros buenos y bueno, hay gente que escribe bien, de verdad. Ajá. Oye, este libro, ¿cuándo lo has escrito exactamente? ¿Lo has escrito estos dos últimos años? Estos dos últimos años. ¿Y sí. va por orden más o menos cronológico? El principio y el final casi, porque lo tenía más claro, pero no sé, los 25 años del medio los tengo un poco liados. Ya. Pero en general sí, intenté ordenarlo lo más posible pues, para que fuera un poco de principio a fin, ¿no? En el orden de cronológico. También a la hora de escribirlo. Pero hay cosas que me ha sido imposible, que están ya pues, como cuando se te pega en la plancha. También a la hora de escribirlo ibas haciendo un poco por un poco de orden, también desde que eras chaval hasta la disolución de la banda. Bueno, ya cuando ordené, antes de empezar a escribirlo, ordené más o menos los capítulos, que fue lo que más me costó, pues luego ya fui escribiendo y así, sí. Eso era fácil, lo único que algunos me daban miedo porque veía lo largos que me iban a salir y decía, no, tengo que escribir todo esto, solo pensarlo me cansaba. Pues una pregunta a Jorge, que le veo que está ahí en el micro. Hoy mismo, a las 20-30 horas, si no me equivoco, ¿no? Firma libros, ¿no? Porque ya comienza se termina la preventa y comienza la venta oficial, ¿no? La preventa realmente terminó a principios de diciembre, ha sido una campaña larga y bueno, pues nada, pues ya hemos empezado a distribuir a librerías para que mañana sí que está en librerías y hoy en primicia, pues a última hora de la tarde, pues andaremos en el Ateneo Republicano de Vallecas, calle Arroyo del Olivar 79, a partir de las 8:30 y estará Evaristo pues firmando ejemplares para quien quiera venir. Pues nada, pues que lo sepa la gente. ¿Qué medios de transporte hay para llegar allí? Pues allí el metro más cercano, si no recuerdo, es Alto de la Neral. La línea 1 también de los autobuses. Vale, así. De acuerdo. Ya, pero bueno, tampoco va a ser un partido en el Bernabéu, ¿eh? No, pero vamos, si quieres... No, para puedes... el que quiera ir, que pueda ir, claro. Pero si quieres te puedes arrancar y dar unos toquecitos en Vallecas, que lo tienes al lado. Bueno, en Vallecas estamos usándolo como sede oficial. En el campo de Rayo será la siguiente firma, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Sí, ¿qué hay? Buenas tardes. Yo quería preguntarte, porque hablando de firmas, el año pasado estuviste en la Feria del Libro de Vallecas. ¿Sí? Y me llamó mucho la atención que firmabas fuera de la caseta. Y es una cosa que yo no he visto nunca, la verdad. O sea, ni sí, es que no sé si hacía calor o qué leches pasaba, pero estaba como agobiado allá adentro. No sé qué pasaba. Sí, pero no era culpa de la caseta ni nada, era yo que me estaba ahí agobiando. Y luego también era, pues era, no sé, un porcentaje muy alto de gente ya les conocía de antes y además estaba con mi cuadrilla y estaba con esta peña, ¿no? Estábamos ahí. Ellos estaban bebiendo las garimbas con aceitunas y todo ahí en una mesita de la terracica. Yo estaba ahí como gilipollas en la caseta. Era por un par de metros, tampoco pasaba nada.
Pues sí, una forma poco habitual, ¿no? Pero bueno, pues a uno donde mejor, donde más a gusto se sienta. Sí. ¿Cómo se porta la peña aquí de Madrid contigo? La gente con la que vas a entablar contacto seguramente hoy. De puta madre en general, algunos además excesivamente bien. Sí, luego pues bueno, todo el rollo de llevar tantos años y así, pues gente que no te conoce de verdad, pero te vienen con un rollo ahí como que eres la hostia y así, claro, cuesta un poco desmontar el tema uno por uno, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, intento explicarlo, sí. A ver, que tengo mi ego y tengo mi chulería, pero no es para tanto, colega. Ajá. Oye, hablando de, vamos a entrar en el libro. Hay una anécdota de un tal Coldo que te bajó un poco de un poco de una nube, ¿no? Sí, sí, es un colega. Hasta aquel día era un coleguilla. Era como si fuera de los chavales más jóvenes, los que tenían 5 o 6 años menos que nosotros, que a esas edades todavía lo distingues. Ahora somos todos de la edad. Pero era como los niñatos, ¿no? Y entonces, joder, estuvo guapo que llegáramos del festi y me hiciera así, hacíamos con el dedito y era acércate gordito, significaba, hacían así con el dedico y ya está. Uh-huh. Y me llamó allí para decírmelo solo a mí, como hacen los hombres. Uh-huh. Y eso sí, eso es importante, ¿no? Entre el grupo, entre la cuadrilla, como decís allí por el norte. Que se digan las verdades, sí, joder, que sí. Uh-huh. Que te estás yendo un poco campeón, ¿no? Se diría ahora, más o menos, ¿no? Sí, me lo dijo en mi cara a mí mismo y al principio le cogí una mala hostia del copón porque me metió el dedo en todo el ojo, claro. Oye, acertó, era lo que estaba pasando, sí. Tú que eres un frontman, como se diría en el término anglosajón. Sí. Y bueno, pues que llevas el protagonismo, digamos, dentro de tus bandas, de las dos bandas principales y de otros proyectos. ¿Qué parte tiene que tener de egocéntrico una persona que se sube al escenario y qué parte de humildad? Pues egocentrismo tiene que tener lo menos posible. Lo que pasa es que yo no sé, lo menos posible en mi caso creo que está bastante alto, porque se me va, empiezo y no me fijo tampoco en cómo me está saliendo, pero ocurre, no sé. Ajá. Ocurre y cada vez que ocurre está guay, pero no porque sea por el rollo egocéntrico así, sino porque me suelto mogollón. Y normalmente soy mucho más contenido, estoy todo el rato ahí con el motor encendido y quieto, educado, deja que hablen los demás, no sé qué, no me jodas, tío. Pero eso es en el escenario, y luego cuando fuera del escenario, digo. Sí, y entonces claro, en el escenario cuando sabes, todo el sitio es para mí, y los demás del grupo si se mueven, pues perfecto también, intentaremos no chocarnos. Sí, bueno, dices que el escenario es solo para ti, pero últimamente yo de verdad, viendo a Gatillazo en sala, ¿qué les pasa a los punkis millennials que se quieren hacer fotos contigo? O sea, ¿qué parte del mensaje de yo, de fóllate al líder, no han entendido? Porque realmente, te digo, no sé arriba, ¿eh? Para los que estamos abajo viéndolo, es molesto. Sí, no nos gusta. Sí, pues evitarlo, porque yo soy uno nada más. No puedo. Primero, no me parece un motivo suficiente como para ponerme farruco con la peña y... Y segundo, no puedo, no tengo tiempo mientras estoy cantando de ir explicando la teoría del teorema, porque encima me van a dar la razón y luego se van a sacar otra foto. Pero manejas bien el hombro izquierdo, sí, o sí, el derecho. Manejo, ¿verdad? Bien el peso que he ido desarrollando, pues antes era entre 58 y 62 kilos y ahora ando por los 75. Entonces, bien, pierdes agilidad pero ganas en potencia. Para quitarte. Ahora si yo empujo, encima, ¿no? Si empujo, el tío nota que le empujo. Igual no le desplazo, pero nota una molestia. Ya no es como antes. Antes la gente le daba la mejor hostia que tenía con el codo y ¡opa! Ni se habían enterado. Ajá, ajá. Respecto a los libros anteriores, esto es más puro Evaristo el que vemos en escena. Más claro, que, porque ¿no? Estoy contando lo que estoy contando. Uh-huh. Estoy contando las moviditas de festis y de rollos y bueno, de muchas cosas de que pasan por afuera o que pasan por adentro que la peña no ve y que he contado mil veces en los bares a desconocidos que acaban hasta los huevos de mí y dicen, Dios mío. Cuando ya empezó lo de internet, tenía un colega que me enseñaba los extractos y así. Le decía, pues di los que me han puesto mal y así, ¿no? Que dicen que soy igual, no quiero ni leerlos. Y cogí un poco vicio ahí unos meses y había algunos que decían, el fin de semana estuvimos con el Evaristo y decía, ¿estuviste con esto? Digo, mira, si ponen que soy un chapas de la hostia, que acabaron hasta las pelotas, estuvieron conmigo, si no mienten. ¿Te has nutrido de, mientras ibas escribiendo el libro, cuando a lo mejor alguna cosa no te venía a la cabeza, has recurrido a colegas, a gente cercana para que te... No, porque entonces serían sus recuerdos. Yo prefiero confundirme que decir la verdad. Uh-huh. Sí, porque es un trabajo de investigación y lo que yo era de lo que yo me acuerdo y como yo me acuerdo y sobre todo porque lo mismo que he escrito es lo que le contaba a mis colegas cuando íbamos a andar por el monte. Hace poco me apareció uno que recibió el libro como los colegas un poco antes
y me dijo, es el tercer libro que me leo en mi vida sin que me obliguen, y me he leído 10 historias ya, como dice, la hostia, ¿no? Lo que leo, bueno, para él sí, es la hostia, y algunas dice, es igual que me las contabas en el monte. Vale, y los de justo los colegas de la furgoneta les mandamos el paquete y está atascado ahí en Vitoria, que están que no pueden verlo porque no sale de correos. Uy. Pero tienen unas ganas de ver si lo que les contaba en la furgoneta y así, si lo cuento parecido, de la hostia, porque les hacía gracia. Se me quedaban un poco ahí las batallas del abuelo y yo decía, están hipnotizados, tío, ahora os cuento otra, venga. Y así, y un poco eso era lo que intentaba conseguir, que para mí, igual hay gente que lo sabe, hace que tiene más arte, pero para mí, como hablo, ponerlo exactamente en el libro no me queda igual, porque al escribirlo pierdo, ¿vale? ¿Qué te iba a decir? Bueno, dices aquí en la solapa, mejor lo cuento yo que cualquier hijo de puta. Sí, porque hay mogollón de peña que andan, pues vale, me da igual, ¿no? Mientras no sean unos aprovechateguis, pues que vayan y que la gente se busque la vida, tributo a la polla, tributo a no sé qué, tributo a no sé cuánto, bueno, pues esto es un grupo de verbena monotemático, ¿no? Pues en mi opinión, que de modesta no tiene nada. Pero para mí era eso. Luego el otro por el otro lado, el otro por el otro lado. Uno que ponía, ya he visto yo por ahí, memorias y cosas mías, y digo, a ver, no me acuerdo de haber hecho yo eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues está bien que salgan las tonterías tal y como yo las digo. Si te gusta, bien, y si no es lo que esperabas, pues qué le vamos a hacer, pero es lo que hay. Y también cosas que tú querías contar y dar tu versión, porque... Sí, sí, porque me he comido los mocos durante muchos años con ese tema. Me lo he comido y aguanta y aguanta y aguanta y aguanta y no vayas, porque claro, el rollo va a quedar, ¿no? Que eres muy vengativo y así. Bueno, sí, soy rencoroso también, sí. Pero tengo bastante aguante, ¿eh? Era necesario, ¿no? Para mí sí, para soltar gas y como las ollas a presión cuando le das al botón, un poco de pish, y te quedas muy bien y se queda fuera. Luego los demás son los que huelen a garbanzos. Bueno, pues te has quedado bien a gusto. Sí, ¿y el libro tiene sentido del humor o es...? Eso es opinión de los demás. Yo intento ser gracioso desde que primero era tímido, desde que una vez solté un chiste en clase en el instituto y se rió la gente, lo he intentado con todas mis fuerzas hasta el día de hoy. Ser el más gracioso del garito, lo cual a veces te convierte en el puto pesado de los cojones. Eso también me sale, ¿eh? Es que estaba el libro este, el primero, Por los hijos, lo que sea, que tenía un puntito guapo así de equilibrio, de todo, de recuerdo, de era mordaz, pero no era agresivo, no sé, y breve, también era breve. Sí, era breve, porque también me pillaba yo unas hostias todos los días de todo tipo de sustancias, que era normal que fuera breve. Teníamos siempre prisa por salir del bolígrafo. Dejó hambre, además. Sí, luego también, pues... entendí que íbamos a hacer un cómics, el primer libro, me parecía que eso con un dibujante he visto cómics peores y mejores, ¿no? Pero así como libro, sin más, el primero, el de Por los hijos, lo que sea, como libro de decir, pues solo la escritura, pues bueno, te puede gustar o no, pero a mí no me dejó muy contento. Y luego... Luego un montón de años después ya me atreví porque el cuchi puso la mano en el fuego por aquí, por desacorde, y dije, vale, pues tío, eso te la quemas tú. Y entonces a ellos les dije y me confié en que me iban a decir la verdad, y entonces me dijeron la verdad sobre cómo escribía, eso queda entre nosotros, y he intentado mejorar, y bueno, voy muy poquito a poco para lo que yo me esperaba de lo listo que soy, que iba a ir mucho más rápido, iba a ser un gran escritor en 2:10. Bueno, llevas 4 libros ya, ahí a lo tonto. Sí, a lo tonto, ya te digo. Evaristo, se nota que viene del norte, porque mientras el resto estamos con las chupas, con los jerseys, con las sudaderas, está en manga corta. Oye, que me apetece... Tiene que ver también con la chamarra que traigo, que esto es una estufa. Ajá. Entonces tengo que elegir. Tengo también un jerseylito en la maletica, pero si lo saco, empiezo a pasar calor al mediodía, que te cagas, me lo pierdo, me lo dejo por Madrid. Vamos a salpicar con un poquito de música, y tengo aquí este CD en directo de La Polla Records, que te he oído comentar por ahí que quedó un poco soso para lo sí, que esperaba, porque ¿no? Eso sí, lo tengo apuntado en el libro como va, sí. Me parece que es un disco en directo lo más soso de la historia, porque la gente estaba callada para no joder el disco en directo, que éramos todos del norte casi. Ajá. Bueno, pues a ver si te suena esta. Parece que nos está fallando el a ver. Yeah.
sí, me el que me ha venido a la cabeza, no es ninguna anécdota, pero sobre la grabación ya tengo la... Me ha venido justo porque este disco la gente estaba tan sosa. ¿Sabes por qué? Porque fue más o menos la época en que la gente empezó a cambiar el speed por la farlopa. Y entonces en vez de mambo lo que había era un poco más de agarrotamiento. No sé si me explico. Sí. Que sí, yo sí. Que sé con quién estoy hablando. Bueno, pues seguimos escuchando y ahora... ¿Cómo te escuchas desde aquella época? Ahora estaba eso, estaba diciéndoles aquí a la cuadrilla que eso, que al oírlas ahora, cada cosa que esto, como he escrito los recuerdos, ahora me empiezo a acordar de todo, de cada cosa que esto, de esta canción me acuerdo eso, del punteo de un guitarra, punteo de otro. Y entre medias un minuto entre lo primero que dices y lo segundo que dices. Y luego que no te queda muy enganchado y tal, dice claro. Y me acuerdo de todo ese mogollón de cosas y tengo que quitarme todos estos los recuerdos de la puta cabeza, pero ya. Que si no es la hostia, tengo que llevarlo todo el rato acordándome de todo, pero ¿qué queréis? No puede ser. En los discos duros de nuestra cabeza pues tienen una... Está todo grabado. Uh-huh. Me gustaría acordarme de cuando era bebé y así, pero no consigo llegar. Y de la vida anterior también, a ver quién fui, joder, a ver si fue alguien importante o algo. Importante para mi madre. Evaristo, ¿qué te queda de gallego? Aunque prácticamente has vivido toda... Toda mi vida he vivido fuera, pero soy gallego, vamos. Gallego, tengo la marca, como las vacas de Texas. Lo tengo ahí a fuego, vamos. Uh-huh. Sale cagando, hostias, el gallego, ya te digo. Sí, sí. Lo único que la estructura mental y eso es más de un vasco de Salvatierra, de Agurain, sí. Ajá. Pero bueno, el gallego sí sale, sí. Joder, que ¿y, sí tu, sale. Y tu afición al Celta de Vigo, ¿no? Pues sí. Una vez un picoleto, un Ranger de Texas, ya me dijo, vi en el retrovisor una pegatina, y dice, ¿qué? Del Celta, ¿eh? Y le miré así y dije, bueno, peores desgracias hay en la vida. Y yo creo que tenía estudios, pues lo pescó. Ajá. Me costó un registro cojonudo. Era una indirecta muy directa. Me, ¿no?, tocaron mi cuerpo y todo, fíjate tú. Sí, sí. ¿Tu relación con la literatura, aparte de lo que has escrito? Leer es... mucho. Uh-huh. Bueno, mucho, es que claro, también cuánto es mucho, ¿no? ¿Cuánto ha leído el que más y cuánto ha leído el que menos? ¿Dónde estoy en el ranking de lectores desde que, sí, que se escribió lo primero? Pero vamos, sí, que leo mucho. ¿Y cuál es el tipo de literatura que sueles...? Cualquiera, porque muchas veces pillas un rollo que te va a parecer una mierda y dices, bueno, pero joder, me han tirado el libro a la cabeza y es un colega, tengo que leérmelo, pues si no se va a enterar que no me lo he leído. Y igual te encuentras con un pedazo de libro de la hostia, no sé, nunca sabe uno dónde está. ¿Ahora andas enfrascado en algo? ¿De leer algo? Sí. El último que me he leído ha sido repasar libros que ya me gustaban de antes, así. El último que me he repasado es uno que se llama Silencioso Tao, de un pavo, ¿cómo se llamaba? Raymond Smullyan. Me lo estoy aprendiendo de tanto recomendarlo. Uh-huh. Pero el libro es de 1977, por ahí. Y uno que me leí hace poco, que me pasó el Guas, un colega tatuador, era Libertadores USAS. No sé por qué pone USAS, pero y te contaba la verdadera historia de Estados Unidos y uno se lo imaginaba, pero joder, conocerla es la hostia.
¡Qué peña! Sí, han sido lo mismo desde el principio. En realidad ellos no han sido fieles a sí mismos. Menuda cuadrilla. Menuda panda, ¿no? Sí. Pues, Jorge Bego, ¿habéis hablado estos días de literatura con él, aparte de lo estrictamente del libro este, de qué dura es la vida del artista? Pues sí, hemos comentado que hemos leído, pues como habéis dicho ahora, ¿no? El otro día le regalamos un libro también. Y bueno, pues así, yo qué sé, encima estamos en una librería, ya hemos estado hasta mañana, pues claro. Hemos echado un rato, pues imagínate que hemos visto libros y demás. Me han tenido que dejar una maleta. Sí, que no es broma, me han dejado una con ruedicas y así también, este es un detalle. Ah, pues mira, eso te no veas lo que pesa. Lo que pesa, el peso de la cultura, amigo. Y dicen que no ocupa lugar. Leo, te quería preguntar. Sí, algo. Bueno, como los libros son tan distintos, porque los hay dos de un estilo, dos de otro, digamos, ¿no? Sí. Y eso ha sembrado mucho el desconcierto, la verdad, sobre todo con los dos anteriores. Pero la gente se los está leyendo, creo yo. El que se lee uno, se lee todos ya. ¿Y el quinto cómo será? Porque evidentemente va a haber más, ¿no? El quinto sean es que de memorias. Lo tengo hecho desde el 2016. Ah, sí. Es otro de los de los raros. Es la trilogía. Sí, trilogía, sí. Es la segunda vez que intento una trilogía y a ver si hay suerte y esta vez sale. Qué bueno. Con lo de te cagas y te meas, lo intenté. Porque era te cagas, te meas y después te la meneas. Y era nuevos héroes del rock buscándose la vida de cualquier manera. Pero y después te la meneas de cualquier manera no salió. Se quedó ahí, luego pues también hay que, pues eso, el Yul también se murió y así. Y más cosas. Estas hostias que pasan. Claro, pero bueno, ese pero este espero que salga. Y además, aprovecho ahora para que me oigan por la radio. Espero que la portada tenga un toquecillo azul celeste, sin ánimo de defender ahí. Oído cocina. Oye, que la portada está de puta madre. La verdad que sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque se me ocurrió a mí. Hablarnos un poco del dibujante. El Dani es el puto amo. Me pesca una cosa que le digo y no nos conocíamos de nada y nos conocemos de poco. Pero le digo cualquier cosa y parece que me está leyendo el cerebro, ¿no? Que está viendo los dibujos de mi cerebro. Uh-huh. Es increíble. Y cualquier cosa que le añade que no venía en mi dibujo, lo mejora. Y una parte importante también cuando vamos a ver a Gatillazo es visitar el stand de merchandising. ¿Alguna camiseta la ha dibujado el mismo autor o...? No, para dibujar, soy malísimo. No, tengo por aquí en la cartera, lo que pasa sería una exhibición pública, pero tengo en la cartera un dibujo pequeñito... Malísimo, para que luego te enseñaré para que veas cómo dibujo. Sí, y el tatuador de ese dibujo de mierda sacó lo que tengo tatuado en toda la espalda, que eso, para mi gusto, es bonito. Menos mal que no tatuó exactamente el dibujo, pero pescó la idea también muy buena. Pero de lo de las camisetas yo pongo un poco la idea, y mi socio y guitarra también, el Angelito, pues es que mejor decirlo porque me parece es diseñador. Sí, una palabra de estas que se me hacen raras. Soy una persona antigua, ya estoy fuera de este mundo, pero es diseñador y le da, y la que sacó de Gatillazo, que sale un policía con el plátano de Andy Warhol, a mí me parece genial, tío. Me pone Gatillazo, el tío ahí con un plátano y dice, toma, Angelito, ahí la has dado. Vale, y de esas tenemos así, era un poco una idea de sacar camisetas las que yo me compraría, entonces, bien. Y luego también, pues claro, veíamos que sacaba todo Cristo por todos los lados. Veías en los conciertos mogollón de camisetas con mi puto careto en esto dibujado. Digo, que ¿nosotros somos idiotas o qué? Sacamos nosotros también esa, que es mi puta cara, joder. Sí. Había una camiseta muy buena, que supongo que tampoco era oficial. Vamos, seguro, te digo ya. Que era, después de vuestra sonada visita madrileña, ya sabemos, con motivo de las fiestas de San Isidro, pues se veía el anagrama del grupo, la polla y tal, y el bisturí, iba a decir, el pirulí crujido y caído. Era una camiseta, vamos... Joder, si queda alguna de esas... 100% coyuntural, vamos, si queda alguna de esas, ¿no? Por favor, pero... es que ni siquiera la he visto, tío. Sí, pues la vendían en marihuana, en una tienda. Sí, pero bueno... La de Dios, yo ya, tampoco ya. La volví a ver jamás, pero bueno, era bien, bien gráfica, ¿no? Sí, joder, está guay, parecíamos algo en esa camiseta. Está guay, la polla récord y boom. Bueno, ahí lo que pasó, lo peor que pasó, pues fue gente que había ido a ver un concierto, pues que se llevaron unas hostias muy mal llevadas porque no tenían por qué llevárselas. Uh-huh. Y eso estuvo súper chungo. Y no me largué de ese concierto y todos los del grupo sin entender muy bien qué mierda había pasado allí. Bueno, lo que vimos, pero ¿por qué todo ese tema, todo el tejemaneje que había? No entiendo.
No entiendo por qué aquello acabó en una somanta de hostias. Pero entiendo la reacción de la gente de salir. De, primero estaban todos muy lejos y después, joder, a los primeros que pasaron les dieron un palizón. Pero un palizón exagerado. Y después ya cuando entró la gente, joder, pues que tenía razón la gente, pero por todas partes. Una cosa así súper rara. Y nosotros pues éramos el pianista desde aquí. Habíamos aprendido para ese año que lo mejor que puede hacer un grupo cuando hay follón es seguir tocando. Seguir tocando, porque todos esos sermones que me echaba, que me quedaban algunos hasta guays, pero no valían para nada, más que para interrumpir. Es mejor el raca raca. Esa es una anécdota dentro de la historia de la polla aquí en Madrid. Sí, señor. Además he intentado meterla, tirarla un poco para un lado para no leerla exactamente como la ha escrito. Sí, sí. Porque claro, yo en esa época todavía no tenía edad de ir a conciertos, o si iba a muy poquitos cuando me escapaba, por decirlo así. Pero claro, tú ten en cuenta que yo en esa época era más heavy que el viento. Y yo creo que Leo por ahí andaría. O... Sí, sí. Éramos más heavy que el viento. Y yo entonces... lo que recuerdo de ese concierto es que fue un lunes. Y era un disparate del ayuntamiento con un cartel absurdo, Bella Bestia Obús y La Polla. Más absurdo fue que estuvimos en cartel con El Último de la Fila como posibilidad. Sí, en esa misma fiesta, siempre. Sí. Bueno, si yo te contara. Pero sí, por aquella época había una tensión entre los heavies y los punkies. Y luego, claro, a raíz de eso supongo que habrás oído mucha tontería y mucha intoxicación, ¿no? En general, de esa anécdota y de otras, digo. Yo de todo ese rollo, todo ese aspecto, que también fue un gol que nos colocaron para que discutiéramos por tonterías, en mi opinión. Yo de aquella época y de todas, el rollo con los heavies, vi que también en Gasteiz, ahí en Vitoria, el tema era que la madera a nosotros nos crujía y a ellos les agarraba de los pelos, también les crujía. Entonces los heavies de Vitoria y de estas zonas del Vasco y de por ahí empezaron a cantar cosas diferentes de los heavies de los otros lados, porque es que también tenían que darle un poco tema a lo que les caía. Y en general siempre nos hemos llevado de puta madre. Y siempre hemos hecho los famosos chistes de tú cállate punky de los cojones, tú puto heavy, y así. Pero era de guay, ¿no? Ajá. No como estos de Jerez y así, que dices hijo de puta y son tan sensibles. No sé qué les molesta. De eso de Jerez, no sé, es que ya he visto, porque he escuchado alguna de las entrevistas. Es un vino un poco cabezón, pero supongo que también los harán suaves. Sí, digo, de la anécdota de Jerez, precisamente además... en la anterior vez que vino Jorge, vino con Rafa de Rosendo, que había tocado en el mismo festival, y estuvimos hablando un poco de la historia. Sí, a los camerinos, como decía, estuvimos cenando con él antes de ayer. Ajá. Decía que al camerino había que ir en metro, ¿no? El escenario. Pero bueno, estaba guapo, eran los boxes esos de la Fórmula 1 y así. Todos los demás grupos estaban allí aparcados y abrían la verja, y tenían la verja que daba al circuito cerrada, hasta que llegó un navarro de nuestro grupo y vio un botón verde y obviamente y fuimos los primeros que encontramos ahí el paso al otro lado del misterio universal. Ahí estaban con los de las motos, así lo vimos todo. Bueno, pues vamos a continuar hablando un poco del libro. Sí, sí, como umbral, ¿no? Sí, claro, hemos venido, a ver, no sea que te levantes y te nos marches de aquí. Nos quedan 20 minutitos, así que hay que aprovechar. ¿Cuentas en el libro un poco los orígenes de La Polla Records? Nosotros hicimos un grupo porque nos aburríamos en un pueblo enano que no tenía ningún porvenir. Sí, sí, eso es lo cierto. El porvenir que tenía era del de personas normales, y nosotros eso no nos molaba. Algo humeábamos en el ambiente que no. Todo eso antes de ver revistas, ni el punk, ni nada. Todo eso no sabíamos, pero simplemente era... Joder, esto es, ¿no? En serio, esto es lo que va a ser la vida y así, lo que estamos viendo alrededor, lo que hacen los de nuestra edad, lo que hacen los más mayores. Era horrible, tío, menudo panorama. Bueno, ahora no lo veo mucho mejor, pero... Bueno, pues ahora me lo toreo mejor porque ya tengo una edad y así, ¿no? Y tengo menos fuerza, tengo que mejorar los pases. Pero sí, pero entonces era horrible. El porvenir era horroroso, ¿no? Claro, llegó el punk y decían no futuro, dices, pues vaya... Qué casualidad. De todas maneras, en un mundo bastante agresivo, ¿no? Quizás de ahí también vuestra reacción punk, y luego también de un entorno donde se empezaba a colar el tema de las drogas y demás, la música ha podido llegar a salvar vidas, ¿no? Sí, pero también ayudaba que gente que se ha metido a la musiquilla, pues con el ambientillo así nos ponemos todos como un Cristo. Pero bueno.
Eso como pero sí ha podido salvar las vidas de unos cuantos individuos, no de una gran cantidad, de un mínimo porcentaje que se hicieron grupos. Claro. Eso como decían los lendakaris, ¿no? ¿Estamos en esto por las drogas o estamos en las drogas por esto? No sé si... Sí, sí, lo puedes empezar al revés también. Sí, claro. Está bien cerrada la frase. Es capicúa ese tema, es de los más salados que tienen. Con Salve llega un poco la explosión de la Polla Records. Sí, empezamos a tocar seguido y así. Y el que tenía trabajo fijo, pues lo dejó. ¿Y cómo yo lo dejé antes. ¿Y cómo vivisteis eso? Pues yo creo que totalmente sorprendidos, totalmente fuera de juego. Nos pilló cagando por todos los lados, no controlábamos nada, ni cómo iba el tema de que nos contrataran, ni cómo iba el tema de que nos pagaran, ni cómo iba el tema de los viajes, ni cómo iba el tema con los demás grupos. Este rollo de los celos entre músicos y todo esto nos pillaba de canto. Y éramos, pues eso, de pueblo. El único que era un poco sofisticado igual era el Charlie, pero estaba bien jodido de la cabeza. O sea, a ver. Pero los demás, pues el Sumé con la nariz y las patas torcidas, el Abel con las zapatillas de casa, el Fernandito con el cinturón suelto y yo con las crestas. Dicen, bueno, el de las crestas me suena, pero los otros, ¿qué hacen aquí? Esta cuadrilla. Y eran ellos más punkis que yo. ¿Y tú aciertas a entender por qué a lo mejor la Polla Records era un poco el grupo abanderado? No entiendo nada, porque también lo cuento por ahí, no entiendo nada. No sé por qué el grupo pegó la hostia que pegó. Me puedo hacer una idea, pero había grupos mejores, grupos que tenían grabaciones mejores y grupos que decían las cosas, pues igual en aquel momento, como mucho más bestias y más claras. Yo, por ejemplo, los RIP, cuando no era conocido, yo podía meterme en un poco de los RIP y yo disfrutaba allí como un salvaje, disfrutaba más oyéndoles a ellos que a mí. Y mira que conmigo me lo he pasado bien, ¿eh? Pero los riffs para mí eran la bomba. Ir a verles y estar abajo pegando botes y pegándote ahí, casi pegándote, estaba guay, eso que era bajito. ¿Y con qué más contemporáneos tuviste relación? Cicatriz y Escorbuto, ¿verdad? Con Escorbuto no tuve mucha relación porque eran de Bilbao y luego porque no quisimos juntarnos más con ellos, porque ellos tampoco querían juntarse con nosotros, y ahí lo quiero dejar, todo el tema de Escorbuto y así, porque hay mucha tontería por internet y por todo esto, y hay mogollón de gente que ni habían nacido entonces que dicen muchas bobadas, ¿vale? Y que se vayan a la mierda, toda esa peña que dice esas bobadas. Pues fíjate, ahora han salido, bueno, recientemente, los libros de RIP y de Cicatriz, los más o menos oficiales y más o menos documentados. Sí, bueno, de RIP ¿qué te parecen? He visto publicidad de esto, pero de los RIP queda el Cherra, con el que me trato, y no creo que haya escrito él. Igual le han preguntado y bien, pero de los RIP queda el Cherra, y de los Cicatriz no queda nadie. Claro. También yo he visto un libro por ahí que pone Salve, un libro de anécdotas de la Polla Records. Sí, incluso había, bueno, una... No he hablado nunca con el chaval. Vaya. No le digo yo que no lo haga ni nada, pero ese tipo de cosas pues han pasado, pasan por todos los lados. Es que, de hecho, hace unos años hubo una noticia delirante y era que iban a hacer un musical sobre Escorbuto. Sí, yo eso lo escuché, lo leí y bueno. Pues te voy a decir una cosa. No sé a quién se le ocurriría, pero en fin. Si les pillan el Juanma y el otro a los del musical, vamos. les hacen morcillas. Sí. Oye, y me vas a perdonar, pero he leído el libro, gran parte de ello, la mitad, y luego he ido salpicando capítulos. Pero aquí, por ejemplo, era en otro estilo, aquí pegaba muy fuerte Cortatu. Aquí yo, vamos, por lo menos yo vivía un poco dentro de la escena de lo que se llamó rock radical vasco, un binomio, la Polla Cortatu. Bueno, lo que pasa es que Cortatu pues eran como más jóvenes que nosotros. No sé, nosotros lo veíamos como que llegaron después. Y a mí me gustaba la que más la de visto, las calles arden otra vez. A mí esa canción me ponía furioso. Sí, sí, sí. Sí, sí, es la canción, para mí es la canción de Cortatu, la mía. No, habrá otras que, bueno, no sé. La peña buscando a Jimmy Jazz, eso pues me parece muy bien, pero bueno, la de visto las calles, esa me parecía brutal. Y encima me han pasado cosas con esa canción. Se han pasado cosas, ¿no? Sí, sí, cosas relacionadas con la canción, nada de sexo, ¿eh? Bueno, Evaristo, si te parece, vamos a escuchar una de fútbol que a mí me mola un montón, ¿vale? Vale.
tus colores, sudan la camiseta. ¡Qué bonito es el fútbol! Para los que no pierdan, están pegando el palo sin partido de vuelta. Despide libremente y roban la pelota por la extrema derecha. Atentos al remate que va directo a puerta. Y gol en el campo, pan de la tierra. Gol en el campo, pan de la tierra. Pues aquí está este tema futbolero, porque tú eres gran aficionado, pero por lo yo que veo... Yo soy el Celta, tío, pero bueno, el fútbol es una porquería, entonces todo pega. La canción esta es mi verdadero pensamiento sobre el fútbol, y luego lo otro es cuando le meten gol al Celta, pues simplemente no entiendo por qué, pero es que me jode, como si me dieran una patada en las tripas. No tiene ninguna explicación racional. Es horrible. Es lo que pasa, y cuando mete un gol el Celta, tú donde pone la E de energúmeno en el diccionario sale una foto mía ahí. Y es totalmente estúpido, porque los que gritaban así hacían tanto el payaso en los años 50 eran los tontos que del campo. Ahora son la mayoría. Antes era el gilipollas del campo, era aquel que montaba aquel tanto escándalo por un puto gol. Vete para el centro del campo y sigue jugando, mamón. Eso es, toda esa gesticulación y todo ese rollo, yo qué sé. Igual algún día me escribo un libro sobre el fútbol. Pues se van a cagar, y sobre eso soy un especialista. Ya le voy a decir al Pablo Iglesias que en vez de doctor honoris causa me haga ministro de fútbol, no del deporte. Los otros no entiendo una mierda. Pero el fútbol te lo arreglo yo en 15 días. Eso sí, provocando una catástrofe. Vaya, vaya. Joder que sí, ya te digo. Es que me gusta el fútbol, no esta mierda que hay ahora. Sí, yo me siento identificado en ese aspecto. Hasta los hinchas y así del campo y así, que llevan coreografía y altavoces y así, a ver, por favor, no invadamos terrenos, ¿no? ¿No? Estamos invadiendo terrenos que no nos son propios, amigos. Andas ahí con altavoces, todos bailando a la vez, si eres de un equipo blanquiazul, todos con cosas blanquiazules, si me da ganas llevar uno con rollo colorado, ¿qué mierda te importa a ti, payaso? ¿No? Que he pagado lo mismo que tú o más. Que a ti te financia el club y a mí no, yo tengo que venir en carro, además, mamón. Me ponen enfermo, tío. No tienen, no sé, es como, son como bailarines, tío. Dios, están ahí haciendo coreografía y todos ahí, pu, pu, pu. Dice, ¿qué pasa, tío? Se trataba de liberar a los japoneses, no de volverte japonés, tío. Bueno, pues. A ti el fútbol te servía como somnífero también, ¿no? Sí, algo había que mirar. Cuando uno vuelve solo a casa tienes que mirar a algún sitio. Y el pecho ya me lo sabía. Ajá. Me gustaría preguntarte sobre un tema que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Hostia, bueno, dices... llevo un par de días así que me estáis subiendo el ego, que no os dais ni cuenta del mal que me estáis haciendo. Porque me parece gracioso, me hace mucha gracia. No os dais cuenta, que ya os lo he dicho, que es lo que llevo intentando ser desde pequeño. ¡Cago en Dios! En fin, ya os explicaré luego. Se trata dime otra vez, que ya el ego ya está descansando. Se trata de lo del el rock radical Blasco, ¿no? Sí, es que se apellidaba así, nos lo puso a Gobo. Si hubiera apellidado Martínez, no hubiéramos podido hacérselo. Ajá. Dices que eso del rock radical Vasco te perseguirá hasta la muerte. Una... Sí, la película con Ana Belén y todas esas cosas, y alguna cosa más. Sí. Estarán allí. Estás ahí, manifiéstate. Pero bueno, pues son cagadas que uno se pega y bueno, pues dice, joder, son estupideces, tampoco me hacen daño, pero ¿cómo puede ser tan tonto de que cómo te pueden vacilar así?
Aunque se rían de ti de esa manera, joder, pues no tienes orgullico. Pero el mundo de las etiquetas, claro, termina nada. Siendo totalmente vacío, ¿no? Sí, nada, para nada, para nada, para discutir por tontadas. Uh-huh. Y los estilos de rock, todo el rollo, eso que hemos dicho antes, de heavy, punk y lo que sea, bueno, fíjate. Si nos ponemos a hilar fino ahora mismo en gatillazo, tenemos un par de guitarras que son tirando a rock duro, más que a lo que se consideraría punk. Entonces ponemos la frontera allí, dos guardias con un casco blanco, con un orinal. No, y ponemos una fronterica entre el punk, el heavy, entre el otro y el otro. Yo he visto discusiones por internet, no por el mío, porque no uso, pero por de colegas y así, cuando se sacaban por la impresora todavía las cosas, me pasaban extractos, que yo les llamaba extractos de esto, discusiones sobre si era punk o punk rock, no sé qué grupo, y digo, a ver, no sé, un hombre mayor que os dé un par de tortas en la cara o algo de aire fresco, no sé, alguna cosa, algo que espabile, ¿no? Me imagino que esa es la anécdota de cómo se crea la etiqueta, ¿no? Que se crea en una reunión. Es que en Madrid se creó, por ejemplo, la de Movida Madrileña. No, eso no fue una reunión. Fue un tío solo que por sus santos cojones, porque era muy hábil para eso, le comió el coco al periódico Egin, que era el periódico de la izquierda berchale, con la que, pues por el tema de que nosotros éramos punkis y así, gente drogada y esto, pues éramos gente apartada de la lucha revolucionaria por la droga, por lo tanto no éramos muy amigos. Pero este consiguió metérsela ahí, y luego los otros se montaron el rollo de marcha a Taborroca, que tampoco lo negamos nunca, por lo tanto también nos metieron ahí, y bueno, mogollón de bla bla bla, ¿no? Pues fíjate, esa es una de esas anécdotas, ¿no? O de esas historias que se han hecho ya permanentes y que no responden a la realidad. O sea, no, hay mogollón de cosas que no responden a la realidad para nada, ¿no? Pero bueno, así se escribe la historia, tío. Vete tú a saber cómo eran los hombres de la Edad de Piedra, igual eran mogollón de listos. Yo tiendo a entender que sí, porque la peña que está en un sitio como los indios de las praderas, así, que están en una zona y cuando se largan lo dejan como lo han encontrado, me parecen gente verdaderamente inteligente. No sé, ahora la civilización, ¿qué estamos haciendo más que el ridículo, tío? Aparte del año. A mí también. Dios, ha hablado el Papa. respecto a las anécdotas que cuentas en el libro, que ya nos queda poquito tiempo, me llamó también la atención, ¿no?, cuando hablas un poco de los eventos benéficos, donde al final todo el mundo cobra y a unos colegas tuyos les negaban ni siquiera... Los RIF cobraban una mierda porque no iban a sacar pasta de ninguna de las maneras. Estaba dentro de su código y lo respetaron siempre. Los RIF no fueron detrás del dinero, pero de ninguna de las maneras. Pero bueno, lo lógico es que te den el puto gasoil, que andaban currando en el paro y tenían que ir a pagar por ir a tocar, pues también es ridículo. Cuando le pagas al de la San Miguel o al tío, al jeta del equipo de sonido, le estás pagando sin rechistar, y a los que son como tú vas a tocarle los cojones con la pasta porque te es más cómodo, ¿vale? Eso, pues, o sea, a mí me parece que estaba feo de cojones. Uh-huh. Y me ponían enfermo. Entonces nosotros, a nuestra manera, pues no nos peleábamos con ellos, pero entrábamos ahí con la del bikini amarillo, a tope, con la ventana y la bajada, así, ¡bamba! Con su bikini amarillo. ¿Te parece que a mí me gusta esa mierda de canción o qué? Pero a ellos les jodía el doble. Dices que una cosa es ser pun y otra gilipollas, ¿no? Eso decía el difunto Caballo, y con los años he tenido que darle la razón. Lo único que él vivió hasta que se murió, que trabajaba en una fábrica de amortiguadores que había en Llodio, que se llamaba Jeep Palinquando estos, era un obrero de la cadena y se sentía que se había vendido porque trabajaba para una multinacional, o sea que el chaval también tenía las suyas. Pero al mismo tiempo me decía, tú, tío, relájate, Baristo, ¿no? O sea, no te tortures, no pasa nada. Bueno, pues nada, pues que nos vamos a ir despidiendo en breve, así que a ver si me entra la canción que quería pinchar, no la que tú me has pedido, pero yo creo que otra que va a estar bastante bien. Pues nada, Evaristo, que mucha suerte con el libro y que aupa gatillazo y larga vida a Evaristo, a todos tus proyectos. Y nada, la gente que se pase hoy por el Ateneo Republicano de Vallecas. Que lleven tapones para los oídos. No por el ruido, sino por la cantidad. Muchas gracias por haber venido. De nada, oye, gracias a vosotros también por recibirnos en vuestra casa, colega. Un placer. Y muchas gracias, Jorge, Bego, Leo y compañía. Gracias. Gracias a ti. Oh, 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 oh.
Pues mucha gente, muchas gracias a todos los que nos estén escuchando y nada, emplazaros a la semana que viene, miércoles a las 4 de la tarde, que nos ha prometido que vendrá Luther, que va a hacer un concierto en fin de año, así que también será una entrevista interesante. Hasta la próxima. Bueno, queridísimos hippies, vamos a echar un bailable placero. Las tías piden baile a los tíos. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Wow. Voy al campo, abandonaré la ciudad. Escapar del mundo de hormigón. Acabar con esta situación. Aburrido en tantas noches de evasión. Abandonaré la ciudad, porque allí encontraré la paz, porque allí tendré mi libertad. Seré un hippie presentable en sociedad. ¡Yo para Raúl! Moriremos en la ciudad.